Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. In this little video, we're going to bring you the winner of the competition to finish off the story of La Caja. So we have a winner and we're going to tell you all about it en la siguiente parte. So a few weeks ago, I read a story without an ending, in Spanish, obviously, and you had to finish it. And then the person who got the most likes, más me gusta, would be the winner, and I would read his or her story. So the winner this time is Steve Palmer. Hola, Steve. Enhorabuena, Enhorabuena. Muy bien, muy bien. And now I will read his story. You can check it as well. It's under the video, in the comments section, in the video La Caja. Okay. Las dos chicas bajaron las escaleras en silencio. Había una luz encendida en el despacho de su padre y oían voces. Se miraron nerviosas. ¿Por qué está papá en su despacho?, dijo Marina mirando a su hermana. ¿Y con quién está hablando? Se oía el sonido de alguien llorando, proveniente de la puerta abierta del despacho. Se hacía más fuerte a medida que se acercaban. A pesar del frío que hacía en el pasillo, las dos chicas sudaban como pollos. Me hizo mucha gracia esa parte. Creo que oigo a mamá, susurró Laura, a pesar de tener solo 6 años. Notaba la tensión en su hermana mayor. Las dos chicas se cogieron de la mano, respiraron hondo y se asomaron al despacho. Lo primero que vieron fue la caja. Estaba abierta sobre el escritorio. Detrás vieron a su madre, que se agarraba la cabeza con las manos y lloraba a lágrima viva. Papá se paseaba de un lado a otro del despacho. Parecía estresado. Las dos chicas se miraron antes de seguir mirando por la esquina de la puerta del despacho. Se sobresaltaron cuando su padre habló en voz alta. «Sabíamos que algún día se enterarían», dijo, «pero esperaba que fuera dentro de unos años». «Pero aún son unos bebés», sollozó su madre. Tendrán que enterarse algún día. Creo que nuestras niñas son más inteligentes de lo que pensamos. Mi decisión está tomada. Les enseñaremos el interior de la caja por la mañana. Rodeó a su mujer con un brazo y juntos se dirigieron a la puerta. Las dos niñas se escondieron rápidamente bajo las escaleras y esperaron a que sus padres se marcharan. En cuanto el despacho quedó vacío, las dos hermanas entraron corriendo en la habitación. Marina, la más alta de las dos, cogió la caja abierta y la depositó en el suelo. Sorprendidas por el contenido, se miraron. Dentro había un libro viejo, que parecía muy usado. En la portada había algo escrito en inglés. Marina jadeó y apartó a su hermana de la caja, pero ya era demasiado tarde. Había visto el libro y había empezado a temblar violentamente. Salieron corriendo del despacho, tirando la caja al huir. El libro cayó al suelo y su cubierta se rió de ellas mientras el ruido de sus pies descalzos llenaba el silencio. Marina sabía que esas palabras se quedarían con ella para siempre. Demistificar el subjuntivo español. Siente el miedo y usa el subjuntivo igualmente. De Gordon y Cynthia Smith-Duran. Es un libro de terror. El libro da más miedo que la historia, la verdad, ¿no? Muy bien escrito. Muy buen final de la historia. Sí, pero
también la historia muy muy bien escrita. Muy bien escrita, muy bien, bien escrita. También. Fenomenal, Steve. Excelente, muchas gracias, Steve. Buen trabajo. Pues muy bien. Entonces nos vemos con el próximo cuento, ¿no? Haremos otro cuento en el futuro y, por favor, enviad vuestras respuestas al vídeo del futuro. Correcto. Vale, muchísimas entonces. Gracias. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. And the winner... Oh, sorry, were you going to say something? I left you with your mouth open. No. I was just going to say, so we'll tell you all about it. En el más allá, no. En el más allá, no. Joder. No. Vale, vamos a empezar de demasiado nuevo. Demasiado tarde, ¿vale? Eso. Hasta que no cruces el más allá, no sabrás quién puede. Vale, ok. Creo que oigo a mamá. Susurró la... Joder. Venga. Creo que oigo a mamá. Susurró la... Joder, casi no, susurró. Lo digo yo. Ya tengo ahí una cosa, ¿sabes? Oh, espérate, que ahora me voy a reír. Vale. 8 tomas para decir una frase, ¿sabes?